Hoy, la asociación Bandera Rosa, junto con su presidenta Isa Fernández, hacen entrega de la recaudación de las Agendas Solidarias 2021 a Mercedes Antona, representante del Centro Nacional de Investigación Oncológica. Hoy es un día muy, muy especial para nosotras porque, bueno, debido a todo este año, ¿no?, por el tema de la COVID, que ha sido muy complicado, creíamos que no iba a ser posible, pero al final lo ha sido. Y tenemos aquí la presencia de Mercedes, que es técnico del Departamento de Filantropía del CNIO. Y bueno, vamos a hacer la entrega, ¿no?, de lo que hemos recaudado con la Agenda Solidaria. Hemos podido conseguir 5.000 euros y estamos muy contentas. Muy orgullosas. Esperemos que sirva para algo. Pues sí, totalmente. Eso sí. Bueno, lo primero de todo es muchísimas gracias a Bandera Rosa por todos estos años, ya hace 4 años, apoyando la investigación oncológica y apoyando. Ellas son muy conscientes de que para erradicar el cáncer, para buscar nuevos tratamientos y nuevos diagnósticos, hay que apoyar la investigación. Y qué mejor manera de hacerlo, ¿no?, que donando al Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas, el CNIO, que es un centro puntero a nivel mundial en investigación oncológica. Ellas han estado allí en el CNIO, han estado en los laboratorios, son conscientes del trabajo que hacemos allí, son conscientes de que las donaciones que recibimos, en este caso de Bandera Rosa, pero de cualquier individuo, persona o fundación, van 100% a la investigación del cáncer. Lo primero es muy importante, y además aquí quiero aprovechar para destacar la gran labor que hace Bandera Rosa en todo el campo de Gibraltar, asesorando, apoyando a todas las pacientes de cáncer de mama, que es algo tan importantísimo. 15 años, creo, si no me equivoco, o no, ¿cuántos años llevas? Cinco años, pero que yo, además, viendo todas las actividades que hacéis, de toda la energía, o sea, es encomiable la cantidad y el de actividad y de vitalidad, ¿no?, que tenéis, y que, porque fíjate, pues en 5 años todo lo que habéis conseguido, sí, o sea, es impresionante. Yo les doy la enhorabuena porque es muy importante el apoyo de las asociaciones, tanto a las pacientes como a la comunidad científica, ¿no?, a través de la, en este caso a través de la investigación y a través del apoyo a un centro, al Centro Nacional, que además, como ya comentábamos, las donaciones no se quedan, no es, o sea, la investigación no es que vaya a, tiene un impacto mucho mayor de lo que es en el centro, es un impacto que se transfiere al Sistema Nacional de Salud, pero realmente a todas las personas y a las generaciones futuras. Y estas donaciones en particular van a la plataforma, la iniciativa filantrópica, que es lo que creó el CNIO, se llama Amigos y Amigas del CNIO, para la contratación de talento investigador. Talento investigador que es seleccionado a través de una contratación de una convocatoria altamente competitiva, y que estos jóvenes científicos se incorporan, científicos y científicas, lógicamente, se incorporan para investigar y llevar a cabo proyectos innovadores de investigación, tanto de cáncer de mama como cáncer pediátrico, tumores pediátricos, también toda la parte de, o sea, metástasis cerebral. También trabajan con el uso de Big Data en la investigación oncológica, etc. A día de hoy, también gracias a vuestras donaciones de años anteriores, llevamos ya contratados, son contratos bianuales, y han estado ya en el CNIO 18 investigadores. Y hoy, se cerró el pasado 30 de junio, hemos cerrado una convocatoria para contratar 8 investigadores e investigadoras. De hecho, se va a hacer la selección ahora en breve y se incorporarán, pues, antes de final. Imagino que entre noviembre y diciembre se incorporarán estos nuevos investigadores. Y yo sé que Bandera Rosa es muy consciente de que su donación, de que estos 5.000 euros de... agradecer, por supuesto, a Bandera Rosa, y también agradecer a todas las personas familiares que colaboran con ellos para llevar a cabo pues, bueno, todas estas actividades y todas estas donaciones, que sepan que en este caso es 100% para la investigación oncológica y para un fin que en el que todos formamos parte, ¿no?, en beneficio de todos. Muchas gracias. Muchas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros. Bueno, quería preguntarle que, bueno, venimos de una época, estamos todavía en una época muy difícil porque con la irrupción de la COVID-19 se ha dejado sentir en el mundo sanitario y también en el ámbito de la investigación. ¿Cómo les ha afectado esto a vuestro centro? Nosotros, a ver, yo no soy científica porque yo trabajo en la oficina de filantropía, pero sí le puedo... os puedo indicar que no el mantenimiento, o sea, el funcionamiento del centro ha seguido. Los meses más duros de la pandemia sí que se estuvo haciendo todo en teletrabajo, aunque se estuvieron manteniendo una serie de personal allí trabajando, pero luego ya paulatinamente el personal se fue incorporando, los investigadores, y de hecho este año está siendo un año muy fructífero. O sea, a nosotros no nos ha afectado, hemos seguido trabajando, la investigación del cáncer no puede parar, o sea, eso está clarísimo. Sabemos que ha afectado en otras áreas la pandemia, lógicamente, imagino más en la área clínica, en la área de atención, etcétera, pero en la área de investigación nosotros hemos seguido trabajando y funcionando y ya le digo, o sea, en resultados, en papers, en publicaciones científicas, en descubrimientos, está siendo un año muy fructífero y se están llevando bastantes publicaciones. De todas formas, si quisieran ampliar más información, en la página web cenio.es aparecen todas las publicaciones científicas, todas las noticias científicas, y ahí viene un poco todo lo que se ha estado consiguiendo a lo largo de este año. En cualquier caso, sí nos ha recordado esta crisis que la investigación es clave para luchar contra cualquier enfermedad, ¿no? También contra el cáncer. Efectivamente, al final la investigación en el caso del cáncer es el único camino para poder llevar a cabo, para encontrar la curación de muchos tumores, nuevos tratamientos, nuevos diagnósticos. Y trasladarlos lo más rápidamente al paciente, ¿no? Que es el que, al fin y al cabo, por lo que se hace todo esto, y al Sistema Nacional de Salud, lógicamente. Vamos a hacer otra preguntita, en este caso a la presidenta de Bandera Rosa. Hemos visto que la recaudación ha sido a través de la agenda. En el caso de que alguien quisiera hacer algún tipo de donación específica, algo... ¿se hace a través de venta de más productos? ¿Podemos venir simplemente a hacer la donación y va a Cenio o va a la Bandera Rosa? ¿Cómo podemos hacerlo? Pues los tres casos que tú has dicho pueden hacerlo, o bien mediante la página web, ¿vale? Tenemos un apartado de colabora, ahí meten los datos y la cantidad que quieran donar y se hace efectivo en nuestra cuenta, o bien a través de, bueno, venir aquí a la sede, adquirir cualquiera de nuestro merchandising o dar el donativo. Pueden colaborar. De acuerdo, muchas gracias. Bueno, yo quiero, antes de terminar, quiero dar las gracias a todos los que, bueno, que han adquirido la agenda, que nos han ayudado, ¿no?, para conseguir estos 5.000 euros para el CNEO. Para nosotros el tema de la investigación es muy importante, para que algún día esta enfermedad pues se cure. Y bueno, también dar las gracias a los patrocinadores, por supuesto, que han hecho posible que la recaudación pues sea más grande, ¿no?, más íntegra. Y nada, que muchísimas gracias, que estamos muy contentas y que esperemos que el año que viene más. Gracias, pues sí, gracias a todos. Gracias. Por haber estado aquí. Por haber estado, sí. Muchas gracias a todos.